El día de hoy vamos a estar realizando estas carabelas, calaveras, que realmente me encantaron. Hice un proyecto con ellas. En mi Instagram pudieron ver mi short, que me encantó ese pantaloncito de carabelas. De verdad que fue todo un reto. Y ustedes me pidieron muchísimo que les grabara cómo hice este rectángulo, que no fue muy fácil porque mi carabela obviamente no es redonda. Pero bueno, lo pudimos lograr y espero que les guste muchísimo. Recuerden seguirme en mi Instagram porque ahí subo muchísimas elaboraciones y bueno, ahí podemos interactuar un poquito más. Así que vamos a comenzar con este proyecto. Para nuestro proyecto vamos a estar utilizando este yarn que es de algodón, es medium número 4, nuestra agujeta o ganchillo que es de 4 milímetros, tijeras, agujita lanera y por supuesto nuestro centímetro para que vean el tamaño de esta hermosa carabela. Así que vamos a comenzar. Vamos a iniciar con una cadeneta de 14 puntos. Hacemos nuestro primer puntito. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y donde iniciamos aquí, en nuestro primer punto, vamos a hacer un punto deslizado para unir. Aquí. Y cerramos. Y ahora volvemos a repetir 14 puntos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y volvemos a unir aquí en nuestro primer puntito donde hicimos la unión. Déjenme aquí. Súper difícil. A ver, aquí. Ahí. Y unimos así, creando como la figurita de un infinito o de un 8. Ahora vamos a subir con dos cadenitas al aire. Dos cadenitas al aire. Y vamos a hacer 18 puntos altos en cada orejita. Vamos a tratar de esconder este hilo, así que hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 18. Ya haciendo nuestro último punto número 18, nos saltamos a la próxima orejita y realizamos igual, 18 puntos altos, escondiendo el sobrante de esta lana. Seguimos haciendo 18 puntos altos. Y aquí estamos realizando nuestro último punto, 18. Y unimos aquí en el primer punto alto con un punto deslizado. Vamos a cortar y alamos. Y así debe de quedar. Entonces ahora vamos a contar desde el centro, que es este, 7 puntos a la derecha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y aquí vamos a enlazar y vamos a comenzar haciendo una cadenita al aire y un punto bajo, escondiendo nuestra lana. Un punto bajo aquí y vamos a contar ahora 14 puntos bajos en total, 7 de este lado y 7 de este lado. Entonces ya tenemos nuestro primer punto bajo. Y hacemos 2, 3, 4,
5, 6, 7, aquí donde unimos, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 y 14. ¿Ven? Ahora subimos con una cadenita, giramos y ahora vamos a hacer solo 12 puntos altos. Vamos a ir reduciendo uno y uno, así que nos saltamos este y en el segundo hacemos nuestro primer punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y vamos a ir reduciendo hasta que nos queden 9 puntos. Perdón, hasta que nos queden 6 puntos. Vamos a ir reduciendo. Así que subimos con una cadenita al aire, giramos y no tejemos en el primero, sino en el segundo. Ahora esta va a ser de 10 puntos bajos. 1, 9 y 10. Subimos con una cadenita al aire, giramos y ahora vamos a hacer solo 8 puntos bajos. Hacemos dos hileras más, una de 8 y una de 6. Miren aquí, y 6. Hicimos nuestra hilera de 8 y esta es la última con 6 puntos bajos, así que subimos con una cadenita y cortamos. Esta es la parte de arriba de nuestra carabela. Ya se nota, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ubicar muy bien el centro. Ahora vamos a trabajar la parte de abajo, que sería la boquita, la parte de abajo. Vamos a contar desde el centro 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí vamos a enlazar. Subimos con una cadenita y hacemos 5 puntos bajos. 1, escondiendo la lana. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer 4 cadenitas al aire. 1, 2, 3, 4. Y vamos a saltarnos 1, 2, 3, 4. Y en el 5 hacemos nosotros los otros 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Subimos con una cadenita al aire, giramos y hacemos 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. ¿Ven? Ya se formó. Aquí. Ahora, vamos a girar nuestro labor y sin subir, vamos a, en el tercer punto, vamos a enlazar 1, 2, 3 y en el cuarto aquí vamos a brincarnos estos 3 y en el cuarto hacemos un punto deslizado, flojito, ahí, para llegar. Vamos a subir con 3 cadenitas al aire para que cuente como nuestro primer punto alto.
y vamos a hacer, nos brincamos este y en el segundo hacemos otro punto alto. Vamos a hacer 5 puntos altos en total. Así que nos brincamos esto y en el segundo, nuestro tercer punto alto. 1 y 2. Cuarto. Nos brincamos este y en el próximo entonces nuestro quinto punto alto. Ahora, subimos con una cadenita, giramos y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Cerramos con una cadenita y cortamos. Miren aquí. Y así se ve. Me encanta esta calavera. Me gusta muchísimo. Recuerden que vamos ahora a esconder los sobrantes. Depende el hilo que ustedes utilicen, el tamaño, el grosor, les va a quedar de un tamaño totalmente diferente. Esto es una lana de un yard de algodón y número 4. Y tiene un tamaño de casi 4 pulgadas. Y esta yo la hice con acrílico. Es muy parecido, miren. La textura también va a cambiar, como se ve, el color. Todo depende del hilo que utilicen. Miren. Bueno, quedó casi del mismo tamaño. De verdad que me encanta. Vamos a esconder los sobrantes y vamos a ver cómo queda esta belleza. Les cuento que yo había hecho estos cuadritos con mi carabela para poder hacer un short, un pantaloncito que me habían pedido. Les voy a dejar la foto por aquí para que lo puedan apreciar. Y lo tuve que tejer en hilo negro, obviamente. Así que el día de hoy voy a utilizar este color moradito para que puedan apreciar las puntadas y así no se me pierdan. Es número 4, es acrílico y va a ir súper bien con esta carabela blanca. Vamos a hacer estos cuadritos que me tomó tiempo, pero los hice para ustedes. Vamos a ubicar el centro de nuestro ojito, que es este. Vamos a pinchar aquí y vamos a hacer un punto bajo. Aquí, un punto bajo. Y ahora vamos a realizar 7 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a pinchar aquí donde fue nuestro último punto con un punto bajo. 3 cadenitas al aire. Otro punto bajo. Estamos realizando el marco de lo que sería nuestro cuadrito. Hacemos 5 puntos, 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí en la esquina nuevamente hacemos un punto bajo. Nuestras 3 cadenitas. Otro punto bajo aquí donde hicimos el mismo. ¿Vieron? Así. Y ahora 7 cadenitas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a ubicar el mismo punto. 1, 2, aquí. Y vamos a hacer un punto bajo. ¿Ven? 7 cadenitas más. Y aquí donde terminamos los dientitos, vamos a hacer lo mismo que aquí arriba. Pinchamos con un punto bajo. 3 cadenitas al aire. Otro punto bajo aquí mismo. 5 cadenitas al aire. Y aquí, en el último, hacemos lo mismo. Un punto bajo. 3 cadenitas al aire. Un punto bajo. Y 7 cadenitas más.
y unimos aquí, donde iniciamos, con punto deslizado. Esta es la primera vuelta, miren, esta es nuestra primera vuelta, miren cómo se ve. Pudieran hacer las cadenas más, más cadenas para que quede más grande, pero yo necesito que mi carabela resalte, que salga de mi cuadrito, por eso las medidas, ¿ven? Que quede como 3D. Entonces, esta es nuestra primera hilera del cuadro para nuestra carabela. Ahora vamos a la última hilera, que es donde vamos a dar forma realmente. Así que subimos con una cadenita al aire y vamos a hacer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Un medio punto alto. 1. Vamos a hacer un punto alto. 1. Y ahora un doble punto alto. Enlazado 2 veces. 1, 2 y cerramos. Vamos aquí donde hicimos nuestras orejitas, aquí adentro. Vamos a realizar 3 doble puntos altos aquí dentro. 1, 2, 3. Dentro de nuestra orejita de aquí de la esquina. 3 cadenitas al aire. Repetimos con un punto doble alto. Un punto doble. Aquí. ¿Ven? Y ahora hacemos 2 puntos altos aquí adentro. Y 2. Así, miren cómo ya toma la formita. 3 doble puntos altos, 3 cadenitas, un doble punto alto, 2 puntos altos. Ahora aquí vamos a realizar en estas 5 cadenitas 5 puntos altos. 5. Y vamos a realizar esto mismo de izquierda a derecha, exactamente igual. Vamos a realizar 2 puntos altos. 1 doble punto alto. 3 cadenitas al aire. Y 3 dobles puntos altos. ¿Ven cómo ya tiene forma? Vamos a realizar esto aquí de la misma manera, invertido. Hacemos un doble punto alto, que era aquí. Un punto alto. Un medio punto. Y 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y miren cómo se ve nuestra primera parte de nuestra carabela. Hicimos puntos de mayor tamaño donde nuestra carabela tenía menos espacio para poder crear un cuadro simétrico, uniforme. ¿Vieron? Vamos a repetir exactamente esto mismo aquí debajo, invertido. Entonces,
De la misma manera, hacemos 3 puntos bajos, 1/2 punto alto, 1 punto alto, 1 doble punto alto, 3 dobles puntos altos, 3 orejitas al aire, 3 cadenetas, perdón, 1 doble punto alto, 2 puntos altos, 5 puntos altos aquí debajo en nuestras 5 cadenitas. Y aquí realizamos igual, lo mismo. Voy a terminar con ustedes para que no se me vayan a confundir. Vamos a realizar exactamente esto invertido, recuerden. 2 puntos altos, 1 doble punto alto, dentro de mi orejita, aquí, 3 cadenitas al aire y 3 dobles puntos altos en el mismo lugar. Un doble punto alto aquí en mis cadenitas, 1 punto alto, 1/2 punto y 3 puntos bajos. Y enlazamos con 1 punto deslizado aquí donde fue nuestro primer punto alto. Cerramos con 1 cadenita. Y cortamos, alamos y miren cómo queda. Debe de sobresalir. Vamos a esconder todo esto. Recuerden que los cuadritos hay que darle forma. Debemos de darle forma, pero miren cómo queda. Perfecto. Perfecto para hacer un cardigan, un suéter, un short, que fue lo que yo hice. Me gusta muchísimo porque la carabela queda así, como suelta, queda tipo 3D, queda elevada, me gusta muchísimo. Y nuestro cuadrito queda perfectamente simétrico. Si ven, yo hice puntos con mayor tamaño, aquí donde más lo necesitaba. Y esta fue la mejor manera. Bueno, no es un cuadrado, es como un rectángulo realmente. Esta parte es más larguita. Les voy a mostrar cuánto miden. De alto 5 pulgadas y de ancho tiene 3 y media. Realmente es un rectángulo, pero queda perfecto para hacer sus proyectos. Vamos a esconder nuestra lana y espero que les haya gustado muchísimo este proyecto. Realmente esta calavera le pueden sacar mucho provecho. Y a mí me encantó. Espero que a ustedes también les haya gustado mucho. Espero sus comentarios, sus likes, que compartan este video y por supuesto que lo pongan en práctica. Así que déjenme en sus comentarios qué otro proyecto quiere que hagamos juntos para la próxima semana. Nos vemos.